Bienvenidos una vez más a Salem Collector. Yo soy Salem y esta vez traigo un review de Superman, la versión de Redson, pero de Multiverse. Esta versión de Superman la verdad estaba buscando, no me imaginé que McFarlane la fuera a traer. Está muy bien hecha, lo que me encanta es poder tener una figura muy bien articulada, ya que no habíamos podido tener una. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a ver rápidamente la caja? Vemos que es la mítica y típica caja, pero esta vez traía la portada del cómic de Redson. Entonces es prácticamente la misma caja que Multiverse ha manejado desde hace un tiempo. Así que, ¿qué les parece? Sin más preámbulo, empezamos a degustar. Y bueno, aquí tenemos a la figura fuera de su empaque. Y la verdad, la figura me emociona mucho. Como les comenté, me gusta mucho tener poder tener una figura de Superman comunista, del Red Son Superman, articulada. Porque tengo la versión anterior y para nada está articulada. Y esta es muy versátil, me gusta mucho con estas nuevas articulaciones de McFarlane. Que la verdad, pues lo va entrando con todo. Y como podemos ver, pues es una figura muy, muy fotogénica. Así que, ¿qué les parece si empezamos a ver los accesorios? Para los accesorios tenemos nada más la mítica base transparente, lo cual me encanta porque es una base muy universal que podemos poner con cualquier figura. Además, esta parte es muy rígida, por lo que puede sostener cualquier figura pesada. Tenemos también cambio de manos, la verdad no me convence mucho, siento que no lo necesita. Y también pues tenemos la tarjetita, que nunca he estado de acuerdo con estas tarjetas. Creo que McFarlane podría ponernos algo mucho mejor o más interesante en las cajas. Ahora sí, ¿qué les parece si directamente vamos a ver cómo está la figura? Y bueno, empezamos con la cabeza. Los detalles de esculpido me encantan, se ve más ruda de lo que es la cabeza pues de Superman. El símbolo, el detalle del símbolo comunista, ¿verdad? El rojo que resalta sobre el gris. Vemos que trae pues los míticos calzones, pero esta vez negros, con el cinturón rojo. Un excelente detalle. Y pues que trae moldeado, creo que es como la misma base del Superman, simple y sencillamente le cambiaron lo que es la capa, la cabeza y obviamente el símbolo. Entonces, veamos la capa, que está pues corta, pero con este pico que resalta, algo de estilo New 52, pero me gusta mucho. La verdad se ve muy padre. Tenemos articulación de cabeza, articulación de torso, articulación de hombros, articulación de codos, articulación de muñecas, articulación de piernas. Lo que me encanta es que articulación es que siempre se oculta, podría ser el calzón o algo que le pone aquí McFarlane al personaje. Articulación doble de rodillas, lo cual me gusta mucho, hace muy muy versátil las figuras. También tenemos articulación de pies, pero lo que no me gusta es que tenemos esta articulación que en este caso es innecesaria en Superman, que es la de la punta del pie, pero funciona bastante bien. Creo que está muy muy bonita la figura. Y ahora sí, ¿qué les parece si vamos directamente con las comparaciones? Bueno, para iniciar las comparaciones, vamos a comparar el tamaño con nuestra figura insignia, que es Green Lantern DC Universe Classics de 15 centímetros. Y vemos que pues obviamente McFarlane siempre nos ha dado figuras mucho más altas. Siento que hay una comparación de diferencia de tamaños bastante considerable. Seguimos ahora sí para iniciar las comparaciones bien con su contraparte, que es el Superman, pues obviamente de la Tierra, no sé si decir Tierra 1 o la Tierra principal, pero pues vemos que está un poquito más alto. No sé si es el diseño de del esculpido de la cabeza o qué, pero vemos que pues hay una, cómo decir, una comparación muy muy interesante. Seguimos para comparar, he decidido poner también a Green Lantern, pero esta vez del universo de Red Son. Entonces, creo que ahí sí están más o menos del tamaño, vemos que sí se dan, porque pues en una ligera batalla en lo que es el cómic y sin también la película, si no la han visto. Y también seguimos con, y bueno, lo comparamos con el multiverso que tengo por ahora de Superman. Iniciamos con Superman DC Universe Classics, Superman Clark Kent, la versión de Smallville, Superman de DC Universe, la versión Multiverse, la versión también de Rebirth, perdón, por tantas versiones. Y por último, el Henry Cavill de la película Batman y Superman. Entonces, bueno, de hecho es la película Man of Steel. Entonces, ahora sí, ¿qué les parece si también lo comparamos con un Batman también de McFarlane, pero la versión de Arkham? Y ya por último, ya para terminar este video de una manera muy muy deliciosa, la versión anterior del Red Son Superman DC Universe, DC Direct. Esta versión de Superman pues yo la elegí porque era la versión de superhéroe, no la que ya es como regidor de lo que es la Unión Soviética, sino esta versión como todavía de héroe, la que me gusta más. Y podemos observar que la diferencia es abismal, tanto en colores, en detalles. Esta la siento más caricaturizada que esta casualmente, pero prefiero esta por las articulaciones y porque es mucho más manejable. Lo único que voy a extrañar es el tamaño. Aquí de hecho está muy alta esta figura, pero no tanto como esta. Entonces, eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado. Los invito a darle like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, reviews y videos, etcétera, viernes y domingo. Les ha hablado Salem y les deseo un excelente día.